Avangares se convirtió en la lavadora de miles de kilos de oro que extraen ilegalmente en Crucitas. La tierra y las rocas cargadas del mineral son transportadas en camiones e incluso en vehículos desde Crucitas, en Cutris de San Carlos, hasta Avangares de Guanacaste. Una vez ahí, los coligalleros lo procesan artesanalmente con mercurio o en una nueva modalidad muy alarmante con cianuro. En pilas construidas directamente sobre la tierra, vuelcan el material en bruto con el cianuro, una sustancia que está prohibida en la minería artesanal y de pequeña escala por su delicado manejo y los efectos tóxicos que puede tener en las personas y en el ambiente. Los decomisos de cianuro que grupos mafiosos transportan ilegalmente reflejan el incremento en el uso de esta sustancia. Mientras que entre el 2017 y el 2023 se decomisaron aproximadamente 10.000 kilos de cianuro, solo en lo que llevamos del 2024 las incautaciones ya ascienden a 18.000 kilos y buena parte de esas incautaciones se han realizado en Upala y Los Chiles. Las consecuencias letales que esto tiene para la naturaleza son evidentes en las imágenes que vemos hoy de cómo está Crucitas. Y mientras todo esto sucede, el negocio continúa. En los últimos 7 años salieron de Costa Rica 152 millones de dólares en lingotes de oro. Una empresa de Avangares lidera la cantidad de oro exportado. Se trata de Metales Avangares, que sacó de Costa Rica 537 kilos de oro valorados en 11.300 millones de colones. En La Voz contactamos a Alejandra Murum, presidenta de Metales Avangares, pero dijo que no quería referirse al tema y que para ello consultáramos a su papá, José Antonio Murum. Contactamos a José Antonio Morún, quien es tesorero de la empresa, pero no comentó con La Voz cuál es el origen de todos los kilos de oro que exportó Metales Avangares. Visita vozdeguanacaste.com para leer esta investigación en alianza con Interferencia, Radioemisoras UCR, Revista con Colón en Panamá y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.